Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Érase una vez las 12 del día y Meridiem seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Uculanda. Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. ¡Adóptalo!, pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. Iniciamos. Carla era una niña muy buena, un poco callada y reservada. No hablaba mucho, en parte por vergüenza, y en parte también porque a veces no sentía que tuviera nada interesante que decir. Pero el año que Carla y su familia se cambiaron de casa, todo eso cambió. Cuando llegó a la nueva casa, Carla descubrió un gran desván lleno de trastos viejos, al fondo del cual había un gran baúl en el que encontró todo tipo de cosas extrañas. Y al fondo, debajo de todas ellas, encontró algo muy especial. Era un libro antiguo, con las tapas muy gruesas y pesadas, escrito con letras doradas. Pero lo que lo hacía especial de verdad era que podía brillar en la oscuridad y que de la forma más fantástica y mágica, el libro flotaba en el aire y no necesitaba estar apoyado. Carla llevó el libro a su cuarto y lo escondió hasta la noche, poniendo a su perrito a vigilar. Y cuando estuvo segura de que no vendría nadie, se sentó junto a su perro y comenzó a leer. ¿Y qué creen? Era un libro de cuentos, pero casi no pudo leer nada porque al poco su perro comenzó a hablarle. ¡Qué libro tan interesante has encontrado! Tiene unos cuentos muy bonitos. Carla no se lo podía creer, pero su perro seguía hablando con ella, contándole y contándole cosas y haciéndole mil preguntas. Finalmente, la niña pudo reaccionar y preguntar, ¿pero cómo es que estás hablando? ¡Ah! Vamos a saber cómo habla el perro de Carla más adelante. ¡Ay, qué interesante! Yo quiero ya escucharlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como cada martes en punto del mediodía. Mi nombre es Larry Uriel y me acompaña, como siempre, Marcela Sandoval al habla. ¿Qué tal? Y esto es Respecán y Uculanda en la radio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa a muchos porque es más común de lo que parece, es la otitis. Exactamente. Y fíjate que la otitis precisamente es uno de los padecimientos más comunes que generan la visita al veterinario. Exactamente. ¿No? Y que mucha gente también los deja. ¿Que lo deja pasar? Lo deja pasar. Exacto. Hasta que ya ve el problema de que el perro está mal o empieza a presentar ya una sintomatología más avanzada. Y es cuando lo llevan y resulta que era algo muy sencillo, ¿no? Que tú lo podías haber, de hecho, prevenido, ¿no? Porque la otitis se puede prevenir siempre y cuando tú estés al pendiente de tu animal de compañía. Y muchas veces creemos que si el perro se está rascando, se sacude, o lo encontramos que es algo chistoso, o realmente lo dejamos pasar, ¿no? Y no nos viene por la cabeza que puede ser el inicio de una otitis. Claro. ¿No? Y fíjate que la otitis, sobre todo, los puntos claves de origen radican en la humedad y en la suciedad, cual, ¿no? Y podemos decir que la otitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de una o varias partes del oído del animal de compañía y el motivo más frecuente de la consulta al veterinario. Claro. ¿No? Sí, y sabes, una de las cosas que a la gente, bueno, a veces se le olvida o que no hace, el aseo regular de los oídos, ese es importante, sobre todo después del baño, porque cuando bañas al perro o al gato, animalito, pues ¿qué pasa? Que se le mete el agua, entonces el oído es tan complejo y tiene una anatomía que hace que la humedad se entre al oído, no, bueno, no solo la humedad, sino el agua, tal cual.
Y entonces se queda ahí almacenada. Entonces es bien importante que después del baño del perro, siempre, siempre es importante que le sequemos los oídos por dentro, ¿no? Con un Kleenex, con un papel absorbente, con mucho cuidado que no se le vaya a quedar algo adentro, pero sí es importante que el oído quede seco, sin lastimarlo y con mucha precaución. Lo pueden hacer con el dedito, pero sí teniendo cuidado de no introducirlo de más y poder llegar a lastimar el animalito, ¿no? Pero sí verificar que esté completamente seco. Sí, exactamente. Y fíjate que yo hace algún tiempo me recomendaron que precisamente cuando tú le quieras limpiar el oído, en este caso a tu animal de compañía, que no lo hagas con agua, uh-huh. porque el agua no la pueden absorber, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y obviamente se va a quedar húmedo y eso comienza a causarle problemas. Exactamente. Entonces me dijeron, puedes utilizar un poquito de alcohol uh-huh. para limpiarle porque el alcohol se evapora. Uh-huh. Entonces ya no permanece en la piel del animal, ¿no? Ni que le dejes pelos mojados, uh-huh. ¿no? Cerca de la oreja y ya con eso lo puedes ayudar, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí, dependiendo de la raza de los perros, puede significar que tengan, que presenten un mayor problema de otitis uh-huh. u otros, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, los perros que tienen las orejas esas largas, uh-huh. así, uh-huh. todas bonitas, que se mueven, son más propensos, ¿no? Porque no entra la ventilación. Si tú dejas que crezca el pelo en la parte de las orejas, también puedes provocarle que uh-huh. comience con los problemas de otitis, uh-huh. ¿no? En cambio, los que serían menos propensos, por ejemplo, los pastores alemán, ¿no? Uh-huh. Que tienen sus orejas hermosas todas paradas. Sí. Entonces, están ventilando a cada rato y no tienen tanto problema. Claro, que bueno, vienen otro tipo de problemas bueno, porque puede ya. entrar ahí algún agente externo, hasta un insecto, ¿no? Sí. Uh-huh. O vienen ahí problemas de los ácaros, ¿no? Sí. De hongos. Entonces, hay que estar siempre muy al pendiente de cómo están las orejas. Bueno, al pendiente de todo el animal, ¿no? Sí. Pero realmente, en este caso de las orejas, estar ahí observando si encuentras algo raro, ¿no? Si mueve mucho la cabeza, si se rasca con mayor frecuencia, ¿no? Si le revisas y comienzas a ver que tiene algo rojo, que está irritado, que está inflamado, ¿no? Y algo muy significativo es el mal olor, ¿no? Uh-huh, claro. Cuando ya comienzan con alguna enfermedad en los oídos, inmediatamente percibes un olor, y es un olor peculiar, uh-huh. ¿no? No es cualquier olor de una herida. Uh-huh. Es un olor peculiar en las orejas, y eso significa que ya puede tener ahí un comienzo de otitis, ¿no? Uh-huh. O sea, ya se le está acumulando ahí el cerumen, ¿no? La grasa, que ya no está fluyendo. Ya no está fluyendo bien la grasa para limpiarle de forma natural, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí ya mucho ojo. Sí. Y bueno, por eso también es bien importante la visita periódica del veterinario, porque va a ser él el que va a constatar esto, ¿no? Hay veces que un perro sano, pues no, tú le ves las orejas y las ves bastante limpias, ¿no? Bastante sanas, pero es importante que el veterinario ya con estos aparatos especiales que ellos tienen, puedan revisar de manera más interna que realmente estén limpios, y que tengan ahí una buena higiene y una buena salud en el oído. Claro. Y fíjate que el oído del perro, ¿sabes cómo se compone? ¿El oído? ¿Cómo se compone? Bueno, del perro y del gato. De una oreja. De una oreja. No, sería muy fácil, ¿no? No, de hecho sí, ¿no? De hecho es parte bueno, de la es oreja. Bueno, es parte de la oreja, ¿no? Pero imagínate los perros que no tengan oreja. Sí, no. ¿No? No, pero sí tienen oreja los perros. No, pero ¿qué tal si por algo, un procedimiento quirúrgico y se la quitaron? Bueno, pero se le denomina el oído externo. Ah, bueno. O sea, a lo mejor no es la oreja, pero hay algo ahí, ¿no? Lo que se le mueva, que le papalote, sí. Eso. Sí, porque ¿no? está dividido oído externo, oído medio y oído interno igual que, bueno, en los humanos. Ah, mira, uh-huh. Exactamente. Pues es exactamente igual. Uh-huh. Está el oído externo, que se conforma del pabellón auricular y el conducto auditivo, uh-huh. que también va a variar de longitud de acuerdo a la raza, uh-huh. ¿no? Tenemos el oído medio, que se encuentra detrás del tímpano, que está formado por una cavidad llena de aire, y de tres diminutos huesitos, que es el martillo, el yunque y el... Que justamente estos huesitos son los que retransmiten los sonidos. Exactamente. Tienen la función ahí primordial. Los que le ayudan. Y está el interno, que está detrás del oído medio, que contiene los órganos de la audición y el equilibrio, uh-huh. ¿no? Por eso también cuando presentan alguna enfermedad auditiva como nosotros, ¿no? Uh-huh. Pierdes el equilibrio, ¿no? No es únicamente que pierdas la audición, uh-huh, uh-huh. ¿no? Sino que comienzas ya como a irte de lado. Esto significa que algo puedes tener en tu oído, ¿no? O que tomaste unas copitas de más. O que tomaste las copas de más y ya estás teniendo vértigo. Exactamente. ¿No? Que son ya problemas auditivos. Pero
Hay que tener mucho cuidado en esta parte, por eso la importancia de las revisiones periódicas con el veterinario, ¿no? Si tú comienzas a ver este tipo de signos, pues inmediatamente correr por el diagnóstico, ¿no? Para ver si realmente es otitis o se puede tratar de alguna otra cosa. Claro. ¿No? Sí, así que no olviden ir con su médico veterinario siempre, ¿no? Y sobre todo, al principio, cuando tú vas a... Recuerden que adopta, no compres. Cuando tú adoptas a tu animal de compañía, infórmate, ¿no? Si es un animal de raza única o si es de una que son los criollos o si es un animal de una raza en específico, informarte de las características que tiene esa raza, ¿no? ¿Cuáles son los padecimientos más comunes? ¿A qué le tienes que tener un poco de mayor cuidado, no? Exactamente. Si es a sus oídos, a su vista, a su pelaje, a las uñas, a la alimentación, ¿no? ¿En qué son más propensos el animal de compañía que adquiriste para que puedas ayudarlo a tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo? Pues previniendo, ¿no? Yendo con las visitas periódicas al veterinario y que también el veterinario te explique, ¿no? De qué es más propenso y a los cuántos años puede sufrir de cierto padecimiento tu perro o tu gato. ¿No? Exactamente. ¿Y cómo lo puedes prevenir? Pues vamos a un pequeño bloque, regresamos y continuamos hablando de este interesante tema y les traemos también por ahí muchos anuncios parroquiales. ¿Tan rápido? Tan rápido. No se muevan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @AcademiaManabutamení o al 55-3017-5776. Oportunidades que has perdido por no dominar el idioma? En Eleva Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. Ven, agenda una clase muestra sin costo. Inscríbete, aprende inglés, mejora tu vida y forma parte de Eleva. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Estás en tu casa muriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día con los pequeños genios. Curiosidades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Versión también. Podrás dialogar con competentes especialistas. Del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com. La importancia de escuchar y comunicarse. Pero, ¿cómo es que estás hablando? No lo sé, dijo el perro. Ahora yo solo digo lo que antes pensaba. Para mí no ha cambiado mucho, pero supongo que habrá sido por ese libro raro que tienes. Carla decidió investigar el asunto y se le ocurrió enseñar el libro a otros animales. ¿Y qué creen?
Uno tras otro, todos comenzaban a hablar. Y en poco tiempo, Carla estaba charlando amistosamente con un perro, tres gatos, dos palomas, un periquito y cinco lagartijas. Todos ellos hablaban como si lo hubieran hecho durante toda la vida. Y todos decían cosas interesantísimas. ¡Claro, chica! Le decía el lagartijo Pipón. Todos tenemos una vida increíble. Durante algunos días, Carla estuvo charlando y charlando con sus nuevos amigos. Y de veras disfrutaba haciéndolo. Pero un día, sin saber ni cómo, el libro desapareció. Y con él también lo hicieron sus amigos, los animales con sus voces. Ah, pero esto todavía no acaba. Todavía hay más. Sabemos el final más adelante. Todavía hay más. Aún hay más. Ah, eso me recordó un programa viejito. Aún hay más. Ah, claro. Y a un conductor. Sí. ¿No? Sí, por supuesto. Y aún hay más. Oye, tenemos algunos comentarios. Nos comentan, ese olor característico es debido a una levadura llamada malacesia. Vive de manera normal en la piel del perro, pero cuando hay algún desbalance causado por enfermedad, generalmente, ¿no? Es cuando se presenta. Montserrat nos dice que recordemos que la otitis es una enfermedad de la piel y generalmente las enfermedades de la piel son el reflejo de algo más. Exactamente. No es únicamente la otitis, ¿no? Ajá. Hay que ver qué viene detrás. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, uno de los temas que al que yo me he tenido que enfrentar mucho con mis chaparritos es la alergia. Ellos tienen una alergia alimentaria y bueno, la verdad es que ha sido muy, muy difícil tratarla. Y esto desencadena principalmente en el oído. Es una de las características por las cuales yo siempre tengo que estar muy al pendiente de ellos porque este tipo de alergias se presentan primeramente en el oído. Y sí, llega a ser, deja del olor, o sea, sí es un olor fuerte, pero en el caso de Kenia, a veces le tengo que estar limpiando 3-4 veces el oído porque literal le sale agua, ¿no? Entonces, hay que estarla limpiando, hay que estarla secando y demás, atenderla bien con su medicamento, ¿no? Tanto interno como tópico. Para poder hacer todo esto es importante siempre la visita al veterinario. Sí, y de hecho, cuando llegas con el veterinario, el diagnóstico que va a realizar, obviamente, primero va a ser examinarlo por forma externa, ¿no? Va a examinar el pabellón auricular y el exterior del conducto auditivo, ¿no? Y de ahí ya se irá a un examen ya más profundo, ¿no? Uh-huh. Con cierto tipo de herramientas y de instrumentos para constatar que realmente sea una otitis, ¿no? Claro. Entonces, también es importante saber la forma en que tu veterinario va a sacar ese diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Si va a requerir placas o es únicamente con un tipo de aparato, ¿no? Con el microscopio. ¿Qué tan profundo, ¿no? Va a examinar a tu animal de compañía para diagnosticarte. Exactamente. Incluso hay animales también que me ha tocado, caso de algunos rescatados, que se les ha metido algún animalito, un insecto, incluso una garrapata, que son sumamente difíciles de quitar. Entonces, imagínense. Por eso también es bien importante que cuando saquen a su animalito, pues vigilen en dónde está, ¿no? Que no esté en un lugar donde haya hierba muy alta, no los dejen solos. Procuren siempre que sea en un lugar donde el pasto esté, pues, razonablemente corto, ¿no? Para evitar que estos animalitos se les suban. Sí, se les suban, ¿no? Y también vigilarlo que no esté en contacto con la tierra, ¿no? También con el polvo, que les encanta estar escarbando, ¿no? Que están buscando la hierba para estarla comiendo. O que tú tengas el espacio de tu animal de compañía limpio, ¿no? Exactamente. Tanto por salud de él como también de la tuya, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si tu animal de compañía anda cargando por ahí algún ser raro? Otro ser vivo raro y claro. Te lo transmite, ¿no? No, y por eso es importante también el uso de las pipetas. El uso de la pipeta nos ayuda también a todo eso, ¿no? A todos estos insectos que se llegan a subir al perro y que pueden llegar a alojarse en el oído. Pues bueno, un perro que está protegido con una pipeta, pues obviamente eso le va a dar un mayor refuerzo, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Claro. Y fíjate que, bueno, los tratamientos van a variar dependiendo del tipo de infección que tenga el perro o el gato. Y como comentabas, ¿no? El tipo de secreción auditiva que sí. Vaya a ser. Porque de hecho hay animales que pueden tener una secreción muy líquida, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, le está chorreando. Uh-huh. Y hay otras que es como muy seca. Exactamente. ¿No? Que casi se la tienes que despegar literalmente con cuidado. Sí, sí, entonces, sí. También dependiendo del tipo de secreción es el nivel de otitis claro. Que tenga, ¿no? Sí. Entonces, y con base a eso va a ser el tratamiento,
que te va a recetar el médico veterinario, ¿no? Uh-huh. Y ya saben que siempre van a estar sujetos a la receta médica, ¿no? Porque independiente al tratamiento, te puede recetar tal vez algún antiinflamatorio, ¿no? No hay que ponerles tampoco cualquier tipo de gotas. No. Automedicar, que porque digas a lo mejor a mí me funcionan, o le sirvieron a un animal y se lo quiero poner al otro, no siempre puede tener la misma reacción. Porque acuérdense que el uso del antibiótico pues debe ser moderado, o así, igual que en los humanos, lo mismo ocurre en los animales. Porque cuando empezamos a abusar de estos medicamentos, ¿qué pasa? Que al rato el animalito empieza a hacer una resistencia a este medicamento y cuando realmente lo requiera, pues no le va a hacer, ¿no? Entonces, no necesariamente una otitis es una infección, no necesariamente se va a tratar directamente con un antibiótico, ¿no? Puede ser muchos otros factores, ¿no? Les comentaba ahorita, por ejemplo, el caso de la alergia, que pues es una inflamación y que, bueno, en este caso no hay presencia de una bacteria, ¿no? De un microbio. Sí, de algo que se lo haya provocado. Ajá, simplemente es una reacción. Entonces ahí pues empezamos a usar medicamentos que no son, empezamos a usar antibióticos. El día que el perro realmente necesite protegerse, pues entonces ahí sí va a ser complicado, ¿no? Oye, ¿y qué tal que hablemos de los remedios caseros? También. ¿No? Los típicos remedios de la abuela. Ajá. ¿Puede servir en algunos casos? Y en otros no, uh-huh. Pero hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Lo que podamos provocar. Uh-huh. Y como comentabas, algunos animales podrían tener ya alguna resistencia a los antibióticos, uh-huh. ¿no? Alguna resistencia a este tipo de remedios caseros o provocarles algún efecto secundario, ¿no? Sí. Porque sí, es válido que busquemos remedios naturales, ¿no? Que podamos a lo mejor utilizarlos de forma independiente o combinada con la medicina convencional. Claro. Pero todo eso va de la mano de haberlo comentado con el médico veterinario, y, ¿no? Y con alguien que sepa también realmente, o sea, si vamos a usar... normalmente el médico veterinario no te va a dar siempre un tratamiento casero. Siempre te va a tender a dar un tratamiento más... El convencional, el médico, ¿no? Farmacéutico. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nosotros acudimos, pues ponle té de manzanilla o ponle gotitas de romero. Agua no sabes. Con sal. Entonces, pero no sabes si realmente eso le va a ayudar, porque aunque sean naturales, si son mal administrados, mal usados, puedes provocarle algún problema. Entonces, uno piensa, es manzanilla, es inofensiva. No sabes, no sabemos si realmente eso pueda provocar alguna reacción. Ustedes saben, hay reacciones químicas, ¿no? De repente, entonces no sabes si a lo mejor la manzanilla va a reaccionar con algo que esté desprendiendo el animalito, ¿no? No lo sabemos. Entonces, por eso es importante acudir con un especialista, que sea él quien nos diga si podemos recurrir. Y no es cuestión de que experimentemos, ¿no? No. O sea, vamos a experimentar poniéndole agua con sal. Sí, ¿no? Ahí veremos si le arde o no le arde o le irrita. Fíjate, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en alguna ocasión, se me tapó el oído. Y creo que había ido a la playa, no sé, algo pasó. Y para destapar el oído, ¿sabes qué hacían? Bueno, en ese entonces, pues yo, bueno, estoy hablando de por ahí de los 80s. Y obviamente, pues los abuelos traían otras ideas. Entonces le decía a mi abuelo que me pusieran un cucurucho de papel. Así me lo metieron al oído y me echaron humo de cigarro. Ay, ¿en serio? Ajá. Ya tenía tiempo de no escuchar ese. Y luego también te ponen el cigarro, te ponen la colilla del cigarro así en el oído, para que lo saque. Esas cosas se me hacen muy agresivas. Oye, sí, no, es que ahí o lo sacas Imagínate, no, fumando por el oído, no, ya eso ya. Ya es el colmo, ¿no? Sí. Sí, no, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el agua con sal, nosotros tenemos la idea que puede ser para tratar la presencia de ácaros y hongos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tal si le provocas una irritación? Exactamente. Al pobre animal, ¿no? O hay personas que utilizan, por ejemplo, también el té verde, ajá, que según esto reduce la inflamación, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O el aceite de almendras. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí me irrita, uh-huh, el aceite de almendras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como dices, no sabes si el animal, y sobre todo si es un animal adoptado, uh-huh, ¿no? Que la mayoría son perros de raza única, que son los criollos. Tú no sabes con qué antecedentes viene, ¿no? ¿Qué tal si es un animal que siempre estuvo en contacto con el polvo y la tierra? Uh-huh. Y en lugar de hacerle un bien, lo vas a perjudicar, claro, ¿no? Tú no sabes con qué antecedentes de salud viene ese animal y más que ayudarle, va a ser contraproducente, ¿no? Sí, ¿no? Entonces los remedios caseros también hay que tener mucho, mucho cuidado con ellos, ¿no? Ahora, algo
Súper interesante. ¿Tú sabías que es muy contagiosa la otitis? No, no sabía que era contagiosa. Es muy contagiosa entre perros. Ajá. Por eso precisamente hay que tener mucho cuidado cuando comienzas a ver algo por ahí que empiezas a notar uh-huh. o a oler mal en sus orejitas, uh-huh. ¿no? Y sobre todo tener cuidado si tienes a tu manada, tratar de mantenerlos separados, ¿no? Uh-huh. Para que no se te vaya a volver ahí un cúmulo de infecciones hasta que no te diagnostiquen y te confirmen que realmente uno de tus animales está comenzando con otitis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no lo dejes hasta el último porque la otitis avanza, de hecho, muy rápido. Uh-huh. A mí me ha tocado experimentarla en alguno de los animales de compañía. Uh-huh. Y sí avanza muy rápido. Sí. Es muy dolorosa para ellos. Se empiezan a formar las costras como tal, ¿no? Como tipo escamitas. Y precisamente por lo doloroso y lo incómodo que debe de ser, ¿no? Uh-huh. Y que les da comezón, se las empiezan a rascar, sí. ¿no? Empiezan a sangrar y además de la otitis va a tener ahí una infección en el oído, ¿no? Y de ahí, y sobre todo, muy peligroso porque la infección que comienza en una parte, ¿no? Uh-huh. De ahí se puede extender uh-huh. y quizá empezó con otitis, pero eso puede desencadenarte otra enfermedad, ¿no? Uh-huh. O sea, otra patología que tu animal no tenía. Uh-huh. ¿Y por qué fue? Porque nosotros no fuimos responsables de su salud, uh-huh. ¿no? De estar checando, a ver, ¿en dónde andas? Uh-huh. Si cuento con jardín, si tengo, por ejemplo, la alberca, ¿no? Uh-huh. Que no, si está mojado hay que secarlo bien, que no le quede mojado los pelos, uh-huh. ¿no? Sobre todo, que no le quede húmeda la oreja por dentro, externo e internamente, que no le queden mojadas sus almohadillas, claro. también, ¿no? Que por ahí se pueden enfermar. Entonces, hay los perros, por ejemplo, que tienen la fortuna de tener un espacio, ¿no? El espacio libre completamente, que haya matorrales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué tanto puedes encontrar ahí? Sí. Y fíjate que, de hecho, aunque tuvieras que cuentes con jardín, aunque lo estés podando y todo, aún sí, así siempre va a haber animalitos, y va a haber algo que se le puede subir a tu animal de compañía y provocarle algo más que la otitis. Claro. Sí, no, por eso lo básico es la prevención, ¿no? Y actualmente ya tenemos muchas formas para prevenir, ¿no? Sí, siempre estarle revisando las orejas, si acostumbras a sacarlo a pasear, ¿no? Que es lo ideal. Uh-huh. También dependiendo si tu animal es muy energético, ¿no? Necesita descargar toda esa energía. Si lo sacas a pasear, ¿con qué compañeros, caninos o mininos se junta, ¿no? Si los demás animales también están sanos, uh-huh. si no lo pueden contagiar, ¿no? Son muchas cosas realmente a tener en cuenta, uh-huh. ¿no? Y si tienes animales de compañía, tanto perros y gatos, pues conocer las diferentes especies, ¿no? Que puede padecer uno, que puede padecer el otro, para que no se vayan a enfermar ahí entre ellos, uh-huh. ¿no? Y si no, nunca acabas. Sí, no. Y sabes que ahorita que estabas comentando de la gente que tiene alberca, de los perros que se meten a nadar y que todo les esto, encanta nadar, que les ¿no? encanta. Algunos. Algunos sí, algunos que les guste el agua y otros no. Y lo que les comentaba que es importante secarles el oído, pero sabes también que de repente hay gente que se lo seca con pistola de aire. Entonces también hay que tener mucho cuidado ahí, porque esa no es la mejor forma de secarle los oídos, porque le puedes lastimar más el oído. Aparte, si el aire está caliente, entonces le estás introduciendo el aire a una fuerza mayor, entonces no lo ideal es hacerlo con una toalla absorbente y de manera muy delicada tratar de limpiarle adentro, ¿no? Y ahorita que comentas eso, tampoco se recomienda el uso de los cotonetes. Ah, no. ¿No? Pero ni en humanos. Ni en humanos, sí, porque hay igual muchas personas que los utilizan para limpiarse. Sí, no. Y no es lo peor que puedes hacer porque te lastimas. No, te atarragas todo ahí y te haces un tapón. Sí, claro, porque de forma natural, como nosotros en los animales, de forma natural tú tienes la cera, exacto. ¿no? Que es la que naturalmente te va a limpiar. Sí. Y lo que tú estás haciendo con el cotonete en el animal es quitarle, ¿no? Esa limpieza natural que tiene, según tú, por limpiarlo, ¿no? Y es completamente lo contrario, porque como tú bien lo comentas, en la naturaleza y ocurre mucho en el oído humano,
Esta era, como dices, ya lo que hace es que empieza a hacer como resbalosita. Sí. Empieza a acumular porque está limpiando. Entonces, está sacando, te das de cuenta que estás barriendo. Sí. Y que estás que tienes la puerta abierta y estás sacando toda la basura hacia la puerta. Y de repente llega alguien con otra escoba más grande y la mete. Es básicamente lo que estás haciendo. No estás dejando que cumpla la naturaleza de limpiarse de manera natural el oído, sino que se está limpiando y ahí vas tú a regresárselo. Entonces, si ustedes lo hacen, adelante, nadie los va a cuestionar, continúen, pero vítenlo con sus animales de compañía, por favor. Exactamente, ¿no? Y además, le puedes provocar el daño, sí. ¿No? ¿Qué tal si tu animal de compañía estaba sano? Sí. Y tú por querer, a lo mejor por estar mal informado, ¿no? Sí. Y por querer ayudarlo y mantenerlo limpio, le estás provocando ya el daño en su oído, ¿no? Además de que lo estás lastimando. Exactamente. Porque, oye, fíjate que a mí me llama la atención que hay veces que he visto a los animales de compañía, perros o gato, y veo observo las orejas. Ajá. Y las tienen, pero que brillan. Sí. Pero realmente limpian, parece que se las, no sé si las limaron, sí, o les pusieron una cera especial, como en los autos, pero realmente está brillando. Y realmente me pregunto si en esos casos no los perjudicaron, o no los lastimaron, o no le está ardiendo la oreja. También. Que les hayan puesto, de veras, que de veras les hayan puesto alguna sustancia o algún líquido para que se viera así de bonito. Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita pensando en el parcerito. Me llama la atención. Denver tiene sus orejas, a él no le limpia las orejas, porque él siempre las tiene limpias. De hecho, en algún momento que le he intentado limpiar con un pañuelo desechable. No, pues alcánzalo. No, o sea, sale limpio. Ah, sale. Entonces, limpio. Su oreja siempre está, de manera interna, está muy limpia. Ahorita anda con un malestar en una oreja, en la oreja del lado derecho, pero es porque ahí le está atacando un honguillo por ahí, pero la otra oreja la tiene intacta. Entonces, también eso ocurre, ¿no? O sea, hay perros que su naturaleza es así. ¿Por qué? Porque hay un limpiado natural, un limpiado automático. Y en el caso de los gatos, por ejemplo, los gatos se acicalan. Ellos, si ustedes han visto, si tienen oportunidad de tener un gatito en casa o han tenido alguna vez alguno, van a ver que su lengua es como una lija. Entonces, ellos con la lengua, pues, se van limpiando, se van aseando. Y ellos, cuando tienes más de un gatito, entre ellos, se limpian y se limpian las orejas. Y tú vas a ver que están ahí con la lengüita limpiándose las orejas. Esa es la forma en la que ellos, en manada, así es como ellos se limpian, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de mis perros, a veces los gatos se empiezan a bañar y terminan limpiándole las orejas a los perros. Pero ahí vamos a lo mismo. Por ejemplo, ellos tienen las orejas como paraditas, ¿no? Ajá. No las tienen ni no. tan largas ni tan caídas. Ajá. Entonces, eso también les ayuda a que generen menos este problema de otitis. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que preguntar al veterinario de qué forma es como le podemos limpiar las orejas a tu animal de compañía, ¿no? Ajá. Tanto, repito, como dependiendo de la raza, el tipo de perro que sea. ¿Y qué diferencia habría en limpiarle las orejas a un gato y a un perro, no? Porque el gato se deja menos que el perro, ¿no? Sí. Y si realmente es necesario, en el caso de los gatos en particular, que se las limpias. Y es que en realidad en ambos animales, ellos tienen sus procesos naturales. A menos que el animalito esté enfermo, pues sí es cuando va a tener ahí que limpiársela. Pero en la naturaleza, o sea, no crean que los elefantes se limpian las orejas o las jirafas. En la naturaleza existe un proceso natural y a menos que ellos tengan alguna enfermedad, algún padecimiento, pues es cuando se va a requerir, ¿no? Ah, claro. Sí, no, por eso siempre por hay ejemplo, que observar. Por ejemplo, una jirafa, pues no se baña, ¿no? Entonces, de repente, pues sí, o sea, puede llover, puede haber muchos otros factores, pero ellos tienen su modo de protegerse. Y en el caso de los animales de compañía, pues nosotros nosotros los bañamos, a veces los bañamos con agua calientita, el vaporcito y todo eso es lo que se va metiendo y lo que va afectando, ¿no? Sí, por eso hay que tener cuidado en la forma de bañarlos, precisamente, ¿no? Y los perros que les gusta nadar, los perros que viven en los espacios donde hay playa, por ejemplo, sí, la cuestión de la arena, ¿no? Ahora, el perro, no sé si has visto, cuando se moja, ¿cómo se sacude? Claro. Entonces, ese movimiento que hacen, con ese movimiento, están sacando también todos los residuos que puedan tener. Sí, es que es importante que conozcamos cuáles son las características naturales, ¿no? Con las que viene tu animal de compañía y que son las que utiliza el perro o el gato para limpiarse, ¿no? Uh-huh. O para hacer cualquier otra actividad.
y que con esta cuestión de que los tratamos como, son miembros de la familia, ¿no? Pero que los cada vez los humanizamos más, estamos quitando esa parte natural que claro. cada uno trae, ¿no? Sí. Y que nosotros desconocemos, como tú dices, ¿no? O sea, el gato utiliza unas características, utiliza ciertas cuestiones, ¿no? Para realizar su limpieza, para comer, para cazar, ¿no? Y nosotros humanizándolos estamos disminuyendo o completamente estamos erradicando esa parte natural de ellos, ¿no? Claro. Y que a lo mejor, oye, ¿no crees que en algún momento los confundimos? Que dicen, oye, a lo mejor algo tan simple, ¿no? Yo nací para ladrar y me callan. Sí, ¿no? ¿No? O sea, yo nací para aullar y me callan. A mí me pasa porque... ¿No les gusta? En el departamento de enfrente hay un perrito. Ay, no, de verdad, ¿cómo ladra? Entonces, de repente, es un ladradero en la casa, pero pues yo los dejo. A menos que esté ocupado, que esté en una llamada o que esté ya estresado, pues sí, bueno, los callo, sí, ¿no? Sí. Pero por lo regular, pues yo los dejo que ladren, ¿no? Sí, por lo menos que los dejes en algún momento, ¿no? Un poco, sí. Precisamente por esa naturaleza, que se explayen, que dejen sacar su naturaleza de perro, su naturaleza de gato, ¿no? Claro, ya después de media hora ladrando, sí. Bueno, sí, ya los callas, ¿no? Sí. ¿No? Sí, exactamente, pero mientras que los permitas explayarse, ¿no? Y que sean de esa forma. Fíjate que a Denver le pasa que luego estamos viendo la tele y ahí está él en el sillón porque él tiene ahí su lugar al lado mío. Y está bien dormido y lo ves hasta roncando y de repente hay un ruidito por mínimo y no sabes, brinca pero así como resorte y a ladrar y oye, pero pues, ¿no estabas dormido? Pero bueno, es parte de su instinto de protección. Sí, y fíjate que algo también muy interesante que hay que tomar en cuenta es comprobar si realmente tu animal de compañía puede escuchar, ¿no? Porque qué tal si adoptaste un animal de compañía y no supiste que era sordo, que es sordo, ¿no? Entonces, con el hecho de observar que tú le llames o que responda a los estímulos, al ruido, a tu voz, ¿no? Y que responda ya sea volteando la cabeza, ¿no? O que levante sus orejas, que las mueva, o que te mire fijamente, ¿no? A menos que de plano no escuche y te mire y diga, está loco, ¿no? Que nada más ve que mueves la boca. Claro. Pero así te puedes dar cuenta si tu animal de compañía es sordo o no. ¿No? Porque qué tal si... Hay personas que han adoptado animales sordos y no saben. Hasta que comienzan a ver que no responde, que se topa con las paredes, ¿no? Porque no escucha las instrucciones, que se va de lado, ¿no? Sí. Que sufre de vértigo y lo relacionan con otros síntomas, pero no con el hecho de que esté sordo, ¿no? Sí, claro, pero aquí también influye mucho la responsabilidad de la gente, ¿no? Porque sí. Pero imagínate, pero si yo veo que no responde ni nadie me pregunto qué tiene, ay, oye, creo que de primera instancia a lo mejor no escucha. Es a lo que voy. No te está oyendo. Tú te percatas, yo me doy cuenta con todos mis animalitos, yo me doy cuenta de lo que ocurre. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de Kenia, que es una perra geriátrica, yo me doy cuenta que está perdiendo la vista. No, ya es muy notorio, o sea, yo le reviso siempre sus ojos, le veo la catarata muy, muy avanzada. Sin embargo, siempre estoy monitoreándola, ¿no? O sea, de repente le hablo y veo que voltea hacia mí. Y hay que identificar, ¿está volteando hacia mí porque está oyendo mi voz o porque realmente me esté viendo? Entonces yo de repente le hago ejercicio, si me pongo a bailar enfrente de ella sin hacer ruido y me doy cuenta que me empieza a seguir con la cabeza. Entonces digo, ok, sí percibo que todavía ve, pero deduzco por las características de su ojo, de la catarata que tiene, que no me está viendo al 100%, que su forma en que me está viendo ya es menor. Entonces tengo cuidado cuando salgo porque ya voy pendiente de eso, ¿no? Y así como en este caso es los ojos, ocurre con los oídos. Hay que de esas cosas sí te das cuenta. No es que necesiten hacerle un estudio. Si tu perro está sordo y tú realmente te ocupas y te preocupas y te ocupas de él, te vas a percatar de que algo no está funcionando bien, ¿no? Bueno, pero es que déjame decirte que hay personas que de veras no se percatan. No, pero esa gente... O sea, dicen, es que mi perro se va de lado, se va y no sé qué tiene. Esa gente debería de tener animalito porque es como un hijo. O sea, en un hijo te das cuenta. O sea, hay mucha gente que Bueno, es que también hay personas que descuidan a sus niños. Sí, por eso te digo, esa gente pues... Es que también hay... Si no van a estar al pendiente de sus animalitos, pues ahora sí, como diría Israel, pues no tengan. Exactamente, no te avientes literalmente la responsabilidad de un animal de compañía, porque forzosamente,
aunque tú seas el mejor cuidador, trates de ser el mejor cuidador, ¿no? Le des la mejor calidad de vida en todo sentido a tu animal de compañía, en algún momento va a presentar alguna patología, claro, ¿no? En algún momento va a tener algún padecimiento, ya sea por cuestión genética o ya sea por cuestión natural, por la edad, ¿no? Que lo más común es esta parte de la vista, ¿no? Comienzan, y también de la del oído, sí, ¿no? Sí, muy de la mano. No es porque tengan otitis, pero sí, por la edad, van a empezar a presentar, van a comenzar a con síntomas, ¿no? Que dejan de escucharte al 100%, como tú dices, la cuestión del ojo cristalino, empiezas a verle la mirada opaca, ¿no? Ya no reacciona mucho, lo tienes que tocar para que reaccione, o tal vez únicamente ve sombras, claro, ¿no? Y ve como destellos, ¿no? Y en ocasiones sí te llega a escuchar algo, en ocasiones se te queda viendo y tú dices, bueno, ¿sí me está escuchando? Sí. O no me está escuchando. Y fíjate que para eso la gente que tenga, ahorita que estamos hablando de eso y que tocamos un poco el tema de la vista también, invitarlos a que vean, a que sigan a través de, en este momento todavía en Respecán, en Proyecto Radio, que busquen el programa de La Voz del Veterinario de la semana pasada, donde hablamos justamente de oftalmología y hablamos de todos estos puntos que estamos hablando, de las cataratas y demás padecimientos que hay en los animalitos. Pero bueno, vamos a un bloque y regresando, continuamos hablando de este tema que es la otitis. No se vayan. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes. Sí, anótalo bien. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestro Proyecto Radio MX.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. La importancia de comunicarse y escuchar. Carla buscó por todas partes, pero no hubo forma de encontrarlo. Y a los pocos días echaba tanto de menos las animadas charlas con sus amigos que no podía pensar en otra cosa. Entonces recordó lo que le había dicho Pipón y pensó que ella casi no hablaba nunca con sus compañeros del cole y otros niños. Y seguro que todos ellos tenían una vida súper increíble. Así que desde aquel día, poquito a poco, Carla fue hablando más y más con sus compañeros, tratando de saber algo más de sus increíbles vidas. Y resultó que, sin apenas darse cuenta, tenía más amigos que ningún otro niño. Y ya nunca más le faltó gente con la que disfrutar
de una buena charla. La importancia de saber comunicarse y escuchar. Del autor madrileño Pedro Pablo Sacristán. Me encanta este autor. Ojalá que algún día lo conozca en persona. Me encantan sus cuentos. Uh-huh. Me encantan sus cuentos. Qué padre. Tienen muchas, muchas enseñanzas, aprendizajes, valores, cuentos cortos. Síganlo. Es el autor madrileño Pedro Pablo Sacristán. Muy bonitos bien, cuentos. Muy bien. Oye, Marce, pues bueno, quiero platicarte que en Respecan, pues como tú sabes, estamos enfocados en ayudar a todos esos pequeñitos en condición de calle que necesitan mucho de nuestro apoyo y que actualmente por temas de pandemia ha sido muy difícil poder ayudarlos. Hay más casos, hay más abandono, y aparte de los rescates usuales que siempre hay y que va a haber, estamos hablando de un país donde existen 17 millones de perros en condición de calle. Necesitamos el apoyo de toda la gente para poder ayudar, así que invitamos a la gente a que... Déjame hacer ahí un paréntesis. Es muy importante lo que acabas de comentar rápidamente, que ahorita sobre todo por la situación de pandemia, yo siempre me gusta reiterar y es importante comentarlo. En Respecan manejamos muchos, uno de los cimientos de Respecan son los valores, ¿no? Es la palabra, yo siempre hago hincapié en eso. Entonces, comentarle a las personas que por favor nos tengan paciencia. Respecan es una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar, a tratar de apoyar en lo que más podemos a todos los animales que el de los casos que nos llegan, ¿no? Algunos con unas circunstancias mínimas, otras medianas y otras más graves, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros como Respecan? Poderlos ayudar a todos y sobre todo ayudarlos de una forma al 100%, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Respecan por el momento también, ojalá que la vida nos dé en un futuro tener un albergue propio. Por el momento Respecan no podemos recibir animales de compañía a cuidado. Por eso es que nosotros solicitamos el apoyo de las personas para hogares temporales, porque nosotros tratamos también de poderlos acomodar, pero son tantos los casos que nos llegan que nos rebasan y nos es imposible. Y créanlo, nosotros quisiéramos ayudar al 100%, pero no podemos. Es humanamente, nos rebasa la situación, ¿no? Entonces, que nos comprendan por esa parte. Sí leemos los comentarios, los vamos atendiendo poco a poco. No es tan rápido la cuestión de ayudarlos, ¿no? Es sinceramente comentarles, porque no siempre tenemos a la mano a los médicos, ¿no? Los médicos veterinarios que apoyan la causa de Respecan también se la pasan de viaje atendiendo otros casos, se la pasan ayudando y no siempre están, pues no están completamente a nuestra disposición, ¿no? Entonces son muchos factores que intervienen en esta cuestión y créanos, en Respecan ayudamos a los más que podemos y ténganos paciencia. Sabemos que nos llegan muchos casos de perros con enfermedades terminales, con algunas circunstancias muy difíciles y no los podemos ayudar en ese momento aunque quisiéramos, porque así como en la cuestión en el tema de donación de órganos, así nosotros tenemos una lista de cómo nos van llegando los casos y así es como los vamos atendiendo, ¿no? Entonces, no les podemos dar todo a todos la atención en el momento, ¿no? Porque hay muchos factores que están involucrados y hay muchos hilos que mover, ¿no? Para ayudar en un solo caso, ¿no? Donaciones de vacunas, de esterilizaciones, de desparasitación, el médico que nos va a apoyar donando las consultas, donando cirugías, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Ahora sí, continúa. Bueno, entonces, ya se me olvidó. Ahora ya se te olvidó. Sí, bueno. Pero continuamos, estamos hablando del tema de la otitis y de la importancia que es que siempre acudamos con el médico veterinario y como siempre lo hemos reiterado una y otra vez, es importante que exista este diagnóstico por parte de ellos para nosotros poder actuar de una manera pronta, ¿no? ¿Ibas a hablar de los paquetes que se están formando para los números?
Ah, fíjate, bueno, ya. Bueno, les comentaba que actualmente por la situación que se está presentando, y como bien tú comentabas, tenemos algunos casos en hogares temporales. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, ahorita la perrita que ustedes recordarán que me mordió la vez pasada. Bueno, ahorita uh-huh. continúa todavía en rehabilitación. Tenemos otros tantos, tenemos a Yago. Entonces, bueno, necesitamos apoyar también a la gente que nos está ayudando con los hogares temporales para gastos de alimentación y gastos de veterinarios todavía. Entonces, vamos a empezar, el día de hoy le vamos a lanzar una nueva rifa doble. Esto significa que vamos a tener dos rifas, dos premios, dos ganadores. Una es para perro, una es para gato, y la rifa consiste en que se le va a dar la vacunación. La primera vacunación, ¿no? Esa se va a aplicar directamente, la vamos a aplicar nosotros, porque no podemos dar la vacuna, necesita una cadena de frío el medicamento. Entonces, bueno, nosotros aplicamos directamente la vacuna para que, bueno, el perrito, el gatito esté protegido. También se les va a poner a aplicar una pipeta, como les he estado comentando a lo largo del programa, que es bien importante que tengan esta protección. Y también hay un juguetito por ahí y una cama. Así que la verdad es que el premio está bastante bastante bueno. Son cuatro cosas que se van a llevar para su animalito de compañía. Y en caso de que no tengan animalito de compañía, no se preocupen porque lo pueden donar a algún otro que siempre lo va a necesitar. Entonces, la rifa se va a llevar a cabo a finales del próximo mes. Así que tienen todo un mes para poder apartar su boleto, su número. Y tiene un costo de $50. Un valor de 50 pesos. La verdad es que no es nada. La verdad es que no es nada, y con eso nos ayudan a que nosotros podamos continuar pagando los hogares temporales, la alimentación de los animalitos, ¿no? Porque como les comentaba, actualmente no hay ayuda. La ayuda ha disminuido muchísimo. Entonces, esperemos que nos puedan apoyar y que con estos 50 pesos, de verdad, ustedes van a poder ayudar a varios perritos. O sea, que yo puedo adquirir un boleto con un valor de 50 pesos, ya sea para la rifa del perro o la rifa del gato, o para los dos. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Qué tal si me puedo llevar los dos? Y como dices, a lo mejor yo no tengo un animal de compañía, ni perro ni gato, pero conozco a quién le puedo obsequiar, ¿no? Si yo gano ese paquete. Y además está muy bien, ¿no? Porque es un paquete muy básico, lo que incluye, digamos, que la primera atención a tu animal, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, la verdad es que sí, aparte de la camita, está muy 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 agradable, muy cómoda. Y sí, no importa si tu perro es grande o es chico, porque nosotros les vamos a dar la cama que corresponda, ¿no? Sí, porque imagínate, es que estamos rifando una cama para Chihuahua y se la tengo un San Bernardo. No, se preocupen ahí, ¿no? Porque ahí la camita se va a adaptar y va a ser para el perrito para más grande, corresponda, ¿no? Sí, también, bueno, quiero comentarles que en Respecan tenemos una nueva división donde tenemos algunos medicamentos para los animales de compañía. Obviamente estos van directamente al médico veterinario, así que si tú eres médico veterinario y te interesa adquirir estos productos con nosotros, pues nos puedes escribir en las redes, contacto@respecan.com, y en todas nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram, para que nosotros nos pongamos en contacto contigo y de esta manera también nos puedan empezar a ayudar, ¿no? Porque obviamente, como se saben, toda la utilidad de Respecan es destinada a los animalitos de compañía. Exactamente, que no, esta cuestión de nosotros como organización o protectores independientes, ¿no? Amantes de los animales, la verdad sí está muy difícil, porque no solo a nosotros, o sea, no somos únicos, somos muchas personas amantes de los animales, cada quien ayuda como puede, uh-huh. ¿no? Trata de ayudar, pero realmente a todos nos rebasa, sí, ¿no? Hay muchos compañeros, hay muchas personas que también solicita apoyo, porque no se puede, que rescata animales en condiciones realmente muy lamentables, ¿no? Que nos ha tocado, y realmente es difícil la cuestión. Sí, está complicado. Así que, por favor, échenos la mano. Y bueno, pues nosotros estamos terminando el programa. Como siempre, se me pasa rapidísimo, pero un gusto haber estado con ustedes. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana con la voz del veterinario e inmediatamente después Respecan y Ukulendena Radio. Lo que te hace diferente, ¿qué crees? ¿Qué? Es lo que te hace especial. Hasta luego. Hasta luego. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Eso es todo, amigos. Hola.
olfatea nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.